Un, dos. Uno, dos. Perfecto. Buenas tardes, hermanos. Feliz sábado a todos. Los invitamos allí donde estén a inclinar su rostro para hacer una pequeña oración y así iniciar nuestro servicio de canto esta tarde. Vamos a orar. Amante Padre, te damos gracias por darnos la libertad y el privilegio de estar aquí en tu casa de oración esta tarde. Te pedimos bendigas los pasos de las personas que vienen en camino, así también los de todos aquellos que van a conectarse de forma remota. Bendícenos esta tarde, Señor, abre nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu mensaje. Y ahora te rogamos que aceptes esta humilde ofrenda musical para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Esta noche, porque sabemos que pronto viene nuestro Redentor. Vamos a seguir alabando el nombre de Dios. Canten fuerte.
Muy buenas noches, queridos hermanos. En esta noche de viernes, ya entrando a las horas santas del sábado, el Salmo 92 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, y anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Con estas palabras donde Dios nos dice que vamos a anunciar en la mañana su misericordia y en la tarde y la noche, quiero extenderles a todos mis hermanos que están aquí presentes y a los hermanos y amigos que están conectados a través de YouTube y de Facebook una cariñosa y cordial bienvenida de parte de nuestra iglesia de Sahues aquí en Rosenberg, Texas. Sean todos bienvenidos, hermanos. Y ahora también tengo los anuncios. Los anuncios más importantes, hermanos, el anuncio más importante es que mañana vamos a estar todos aquí, los que estamos aquí, los que no hemos venido, los que vienen en camino, para terminar esta serie de conferencias tan valiosas y tan importantes para nuestra vida espiritual. Y para que podamos salir, hermanos, a compartir esas buenas nuevas de salvación, porque queremos ser salvos aquí a toda la comunidad de Rosenberg. Así que, hermanos, y algo más, mañana hay bautismo, así que si usted no se ha decidido, todavía tiene tiempo. Ya la pila bautismal, el bautisterio está llenándose. Así que mañana, gloria a Dios que vamos a tener bautismo. Así que esos son los anuncios más importantes. Y ahora quiero dejar al hermano Mario Castro con el especial para honra y gloria de nuestro Dios. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios, ¿verdad? Este canto se titula Paz en la tormenta, hermano. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratan de secar la que lloraste, solo tienes pena y tristeza, y el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces
yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Oh sí, en paz en medio de la tormenta. Amén. Agradecemos al hermano Mario Castro por esta alabanza a nuestro Dios. Y ahora los voy a invitar a que se coloquen de pie, hermano. Vamos a tener una oración por el inicio de este culto, por las peticiones que hay y para que Dios nos siga guiando, hermano. Oremos. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, infinitamente agradecido, Señor, por la oportunidad que nos has dado de venir a adorarte y alabarte. Gracias, Señor. Bendice a todos los hermanos que están aquí presentes y a los que están conectados y a aquellos que vienen en camino, Señor. Oh Padre, guíanos siempre para seguir preparándonos para ir a la patria celestial. Ayúdanos a entender los tiempos. Y te quiero implorar también una bendición muy especial por nuestro pastor Cabrera, que tú lo has enviado. Él es el mensajero que tú has escogido para esta semana. Síguelo bendiciendo y acompañando y abre nuestras mentes y corazones. Todo te lo imploramos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y así como estamos, vamos a cantar el canto tema. Cuando
hermanos, y ahora la Cueva de la Esperanza, por nuestro pastor José Cabrera. Pastor, su tiempo. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Felices? Un feliz sábado para todos, que Dios les bendiga, feliz sábado a todos aquellos que están conectados ya con nosotros, aquellos que están de manera presencial. Se ve muy bien nuestra iglesia acá, con una hermosa asistencia a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de ser una semana difícil y de la pandemia. Vemos que hemos estado noche a noche juntos para aprender la palabra de Dios, para seguir repasando, para seguir fortaleciendo nuestra fe. Quiero saludar a ya más de 40 hogares conectados. Tenemos amigos de diferentes lugares, de Honduras, de El Salvador, de Bolivia, de Colombia, de Perú también tenemos aquí conectados. A cada uno de ustedes les invito a solamente en 10 segundos o 15, compartir esperanza, compartir nuestro link. Tenemos amigos, tenemos familiares, envíenles, reenvíenles si no lo han hecho todavía, y los que están en casa también. Por este medio podemos, hermanos, llegar a miles hoy, así que por favor compartan, y si estás por Facebook, dale ahí un compartir para que juntos podamos seguir creciendo y para poder juntos avanzar en esta hora. Muy bien, hermanos, ha sido una alegría estar juntos. Rápidamente pasó esta semana, no sé cómo fue para ustedes, para mí también fue bien rápida. Me parece ayer cuando era sábado y estuvimos juntos comenzando esta aventura de fe, esta aventura profética. Tuvimos juntos durante toda esta semana. Vamos a ver si me apoyan ahí en los equipos, vamos a activar nuestro PowerPoint para poder recordar lo que fue esta semana. Ok, ahí vamos, perfecto, gracias. Estuvimos el sábado pasado colocando una plataforma, haciendo un llamado a la iglesia urgente que Dios nos hace, a la iglesia de este tiempo, para comprender las profecías. Colocamos el día sábado por la noche una plataforma profética, entendiendo Daniel capítulo 2, 2500 años de historia profética. El domingo colocamos lo que es la profecía de las 2300 tardes y mañana, colocando a Jesús donde Él está en el lugar santísimo y el surgimiento del pueblo remanente a partir de 1844. Con esa plataforma viajamos durante toda esta semana hablando acerca de algunas experiencias que el pueblo de Dios tiene que vivir a partir de 1844, cuando ya no hay profecía con un cumplimiento específico, con un tiempo estipulado, ni con un periodo. Ya no hay más periodo, todas las profecías de cumplimiento y periódicas terminan en 1844. Entonces lo que nosotros vamos a vivir va a ser ya experiencias como el zarandeo, el sellamiento, la lluvia tardía fue el día miércoles, a prueba de fuego fue anoche, y hoy la Cueva de la Esperanza, terminando mañana con reavivamiento y reforma como el último sermón de esta serie de 9 conferencias que Dios nos ha permitido tener el privilegio de presentarles. Ustedes van a poder, aquellos que están por primera vez, me gustaría tener las conferencias, están en la página y están en el canal de esta iglesia, Southwest, así que pueden repasar, pueden seguir estudiando, seguir escudriñando. El tema de hoy, la Cueva de la Esperanza. Quiero pedirles, hermanos, que oremos mucho durante este mensaje para que sea Dios quien nos hable. Necesitamos, hermanos, liberación, necesitamos protección, necesitamos intervención del cielo. Vamos a orar. Querido Padre,
Hemos corrido toda esta semana, Señor, con actividades, con proyectos de vida, con sueños, pero hacemos un alto en nuestra vida para sentir el gozo de tu presencia en este sábado. Queremos, Señor, abrir tu palabra como todas estas noches y de una manera muy especial que tú puedas hablar a nuestros corazones. Que tu espíritu se mueva en cualquier parte del mundo donde llega esta señal y aquí, Señor, donde tú nos has traído, queremos sentir tu presencia y ser transformados por tu poder de una manera vivencial, real y práctica. Bendice tu palabra, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La cueva de la esperanza. Saben, hermanos, en la Biblia hay muchas cuevas. Hay muchos personajes que fueron introducidos en una cueva. Uno de los que viene a mi mente es Lot. Lot se mete con sus hijas, temeroso a perecer en una cueva. Viene a mi mente también David. Viene a mi mente Saúl. Viene a mi mente varios reyes que se colocaron dentro de una cueva buscando protección. El mensaje de hoy es la cueva de la esperanza. Abran sus Biblias en el libro de Daniel. Volvemos a Daniel. Hemos estado paseando, saltando, direccionando desde Daniel, Apocalipsis, Apocalipsis, Daniel. Y hoy vamos a aterrizar nuevamente en Daniel. ¿Saben? Daniel y Apocalipsis son los libros proféticos por excelencia en la Biblia. Se complementa el uno del otro. El uno es continuación y fortalecimiento del otro. Yo es difícil entender Apocalipsis sin Daniel y es muy difícil entender Daniel sin Apocalipsis. Así que hoy vamos a estudiar nuevamente el libro de Daniel. Capítulo 6. Ya se fue Nabucodonosor, ya se fue Belsasar, entran los medos y los persas y sucede lo que vamos a estudiar. Capítulo 6, verso 1 y 2. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino a 120 sátrapas que estuviesen en todo el reino y sobre ellos a 3 ministros, de los cuales Daniel era uno, a quienes rindiesen cuenta estos sátrapas para que el rey no fuese perjudicado. Hermanos, aquí vemos a Daniel transformándose en uno de los 3 presidentes de Babilonia. Qué interesante, ¿no? No era babilónico, no era de Babilonia él, pero Dios lo exalta, lo coloca en lugares extraordinarios. Dios puede y quiere colocarte en lugares extraordinarios. ¿Qué necesitamos? Ser hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres que dependan de Dios. Lo normal, hermanos, cuando cambia gobierno, es que el gobierno entrante entra con toda su gente. ¿Sí o no? ¿Pasa eso aquí o no? En mi país pasa eso. En México también. Porque la gente quiere gente de confianza. Pero aquí vemos que pasó Nabucodonosor, pasa Belsasar, llegan los medos y los persas, pasa Ciro y ahora Darío y Daniel sigue en el gobierno. Pero no solamente sigue, comenzó como consejero, fue levantando ascenso y ahora es uno de los 3 presidentes. Los sátrapas eran como alcaldes, como gobernadores de las provincias, pero los que ya colocan los 3 ministros es una equivalencia a presidentes. Entonces no era cualquier cargo. Sigamos. Verso 3. Pero Daniel mismo se distinguía entre los ministros y los sátrapas, porque en él, ¿qué había? Excelencia de espíritu. Y el rey pensaba constituirle sobre todo el reino. Miren qué interesante, hermanos. A veces leemos la Biblia rápidamente, pero acá nos detenemos porque aquí hay una característica. Un hombre de oración será siempre excelente en espíritu. La presencia de Dios estará con él. Y era tan importante Daniel para Darío
que él decía, tengo 120 sátrapas, tengo 3 presidentes, pero de los 3, el número 1 llegará a ser pronto Daniel. ¿Hasta dónde Dios nos puede llevar, hermanos? Verso 4. Entonces los ministros y los sátrapas buscaban hallar pretexto contra Daniel en los asuntos del reino, pero no podían hallar ningún pretexto o corrupción porque él era fiel. Ninguna negligencia ni corrupción fueron halladas en él. ¡Qué maravilla, hermanos! Excelente en espíritu, hombre de oración. ¿Cuál es el resultado? Hombre fiel, hombre que no era comprable, hombre que no tenía precio. La mayor necesidad del mundo, ¿de qué es? Hombres que no se vendan ni se compren. Hoy en día, hermanos, la corrupción está en todo el mundo, en todos los lugares, en altas esferas, en pequeñas esferas. ¿Cuán difícil es moverse en medio de la corrupción? Pero Daniel lo lograba. Entonces estos hombres dijeron, no hallaremos contra este Daniel ningún pretexto. Si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Miren, hermanos, cómo Satanás ataca. Satanás odia a Jesucristo. Y él odia a todo lo que Dios crea. Por lo tanto, como no encontramos ningún defecto, ninguna canita verde, dicen ahí, canita blanca, ningún punto negativo, va en relación a lo que él era, vayamos, ¿no? ¿Por dónde? Por su experiencia espiritual, por su religión. Entonces estos ministros, verso 5, y sátrapas se reunieron delante del rey y le dijeron así, oh rey Darío, para siempre vive, todos los ministros del reino, los intendentes y los sátrapas, los altos oficiales y los gobernadores han acordado por consejo que el rey promulgue un decreto y que ponga en vigencia el edicto de que cualquiera que haga una petición a cualquier dios u hombre fuera de ti durante 30 días, oh rey, sea echado al foso de los leones. Miren qué interesante, hermanos. Comienzan mintiendo, son unos mentirosos. Porque dicen ellos, todos los ministros. ¿Daniel estaba de acuerdo con eso? No, así trabaja Satanás, bajo bambalina, bajo cuerda, decimos por ahí. Debajo del agua trabaja Satanás para querer desacreditarnos, lastimarnos. Y coloca al rey. En ese tiempo, hermanos, ya desde Babilonia, el rey era un prototipo de Dios. Por lo tanto, tocaron lo que a él más le gustaba, el egocentrismo de Darío, y él acepta. Y él firma el decreto. Pero, hermanos, cuando firma, se da cuenta que algo tremendo, un error grande había hecho. Verso 10. Cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, entró en su casa y con las ventanas de su cámara abiertas hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas, ¿cuántas veces? 3 veces al día, y oraba y daba gracias a su Dios. Miren qué interesante aquí, como lo solía hacer antes. Las pruebas no deben ser el único medio para que tú y yo caigamos de rodillas. Cuando las cosas están mal, no debiera ser solamente ahí cuando caigamos de rodillas. Daniel venció porque su vida entera era una vida de oración, de entrega, de devoción. ¿Notan ustedes? Se arrodilla como lo solía hacer antes. Quizás siempre. Y ahí, hermanos, vemos a Daniel. Ante la amenaza, ante este otro decreto de muerte, tal cual vivió Sadrán, Mesac y Abednego anoche. Porque, hermanos, dice, si tú
mencionas a tu Dios, hablas de tu Dios, por esa causa tú vas a ser llevado al foso de los leones. ¿Qué es eso? ¿Quién va a conversar con los leones? ¿Quién va a saludar a los leones? El que entra al foso, a la cueva de los leones, ¿entra a qué? A morir. Era un decreto de muerte. Pero donde estaba en juego, ¿qué, hermanos? La adoración. No nos quedemos solo con la oración. La oración no solo es una disciplina eclesiástica, no solo una costumbre espiritual. La oración es un acto de adoración. Pero notan que dice, le vamos a encontrar el error en relación a su fe y en relación a la ley de Dios. El tema central de la Biblia fue, es y será la adoración. Según Daniel capítulo 2 tenía que ver con la adoración. Según Daniel capítulo 7 tenía que ver con la adoración. Estamos, el telón de fondo es el conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás. ¿Quién merece la honra? ¿Quién merece la gloria? ¿Quién merece la adoración? ¿Dios o Satanás? Dios. Siempre fue el conflicto y en el tiempo del fin será lo mismo. No será un conflicto. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Quién adora mejor? ¿Quién canta mejor? Tendrá que ver directamente con la ley de Dios, tal cual fue a lo largo de toda la historia. Pero hermanos, Daniel cae de rodillas. Las mayores y más grandes batallas se ganan de rodillas. No por un acto de penitencia. No es porque las rodillas se lastimen. No es por el acto, sino por la dependencia de Dios. Las grandes batallas en la Biblia se han sido ganadas de rodillas, en una vida de oración. Ahí vemos a Elías. En el santuario todo era adoración. El altar del incienso, el altar del sacrificio. No se podía apagar esa llama porque era la oración de los santos. La oración, la oración, la oración es el medio. Fue, es y será el medio por el cual nosotros vamos a vivir en permanente adoración. Verso 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey. Lo encontraron a Daniel, hermanos, adorando. Lo que no tenía que hacer, eso hizo, porque siempre lo hacía. Ese Daniel, uno de los cautivos de Judá, miren el odio, hermanos, ese Daniel, uno de los cautivos, era un presidente como ellos, era el candidato para poder tal vez estar después de Darío. No ha hecho como caso de ti, oh rey, ni del edicto que has firmado, más bien tres veces al día hace su oración. Lo hemos encontrado infragante. Ni siquiera se ha escondido. No lo niega, lo confiesa. Él tiene su Dios. Entonces el rey dice en el verso 14, al oír esto sintió un gran disgusto por ello y se propuso salvar a Daniel. Hasta la puesta del sol se esforzó por librarlo. Quiso buscar una figura legal, colocar letra chica entre el contrato, revisaba su contrato, quiso, ¿por qué? Porque era el hombre más importante en ese momento después de Darío en el reino. Era quizás el posible sucesor administrativo, era el ministro de confianza, era el presidente más leal, aquel que nunca robaba, aquel que nunca mentía, aquel que decía, esta es mi derecha y era su derecha, esta es mi izquierda y era su izquierda. Era su hombre de confianza. Quiso salvarlo, pero no pudo, porque cuando un rey en ese tiempo colocaba su anillo, si él se retractaba, era una ofensa a Dios. Y como él era representante de Dios y casi Dios, el pueblo se le iba encima. Por lo tanto, fue enviado al foso. Entonces el rey Darío dio la orden. Trajeron a Daniel y lo echaron al foso de los leones. El rey habló y dijo a Daniel: tu Dios, a quien tú continuamente rindes culto. Tomen nota, tu Dios, a quien continuamente adoras, rindes culto, Él te libre de ese decreto de muerte.
Dice la palabra de Dios que una piedra fue traída y puesta sobre la entrada del pozo, la cual el rey selló con su anillo y con el anillo de sus nobles, para que el acuerdo acerca de Daniel no fuese cambiado. Muerte. Se acabó la vida de Daniel. Pero hermanos, después el rey, en el verso 18, dice que el rey fue a su palacio y pasó la noche sin comer. No fueron llevadas diversiones a su presencia y se le fue el sueño, con una depresión, con una ansiedad terrible. Sabía que él se había equivocado, sabía que Daniel era un hombre genuino, pero estaba dado el decreto. Verso 19 al 20 nos dice esta historia. El rey se levantó al amanecer, no pudo dormir cuando rayaba el alba y se fue apresuradamente al foso de los leones. Y cuando se acercó al foso, llamó a voces a Daniel. Como muy entristecido, dice la Biblia, el rey habló y dijo: Daniel, oh Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien tú continuamente rindes nuevamente culto, ¿te ha podido librar de los leones? Él seguramente pensó que iba a haber un silencio, hermanos. Y en ese momento, Daniel habla con el rey y dice: oh rey, para siempre vivas, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque delante de él he sido hallado inocente. Tampoco delante de ti, oh rey, he hecho nada malo, tú lo sabes, pero mi Dios me ha liberado de la cueva de los leones. Entonces el rey se alegra y manda que saquen a Daniel. Y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Había tenido su confianza en Dios. No solamente oró, confió, entregó su vida a Dios permanentemente. Hermanos, la fe es lo único que nos va a sostener en esta pandemia y en esta vida. Y en el tiempo del fin. Una vida de oración. No hay otra receta. Los estudios teológicos, los estudios proféticos son importantes, pero una vida de oración y una vida de fe, pero con una fe práctica, no teórica, una fe viva, una fe que esté apegada a la palabra de Dios, viviendo cada día los principios de la palabra de Dios, buscando a Dios intensamente, lo que nos va a mantener firmes. Entonces, hermanos, Él dio la orden para que traigan a todos los caudillos que quisieron hacer el complot contra Daniel, y fueron tirados al foso y fueron descuartizados, dice, trituraron los leones a esa gente. Eso muestra que en el tiempo del fin, hermanos, también habrá vencedores, habrá personas que van a perder y personas que vamos a ganar si estamos al lado de Dios. Y en ese momento, verso 26 y 27 dice: parte mía es dada la orden que en todo el dominio de mi reino también teman delante de Dios a Daniel, porque él es el Dios viviente, el Dios de Daniel, permanece por la eternidad. Y empieza a reconocer, tal cual lo hizo Nabucodonosor, un reconocimiento genuino de quién es el Dios. Es el que hace milagros, es el Dios del cielo, de la tierra, el que libra de la muerte, el que libra de la cueva, el que libra de los leones, el que libró del foso, el que libró también del horno. El que libró, el que libra, ese es el Dios de Daniel. Y dice que Daniel fue prosperado, hermanos, el verso 28, durante el reinado de Darío y el de Ciro. ¿Saben cuántos años tenía de liderazgo hasta ahí? 50 años de liderazgo. Incólume, impecable. ¡Qué maravilla, hermanos! Ante esta prueba, ¿por qué traigo este tema? El carácter cristiano se desarrolla cuando nuestra fe es puesta a prueba, hermanos. Dios permite que pasemos por tentaciones para que desarrollemos nuestra madurez espiritual y para crecer. Hasta aquí fue una plataforma introductoria. Ahora quiero estudiar por qué vivimos en un foso de leones hoy en día. ¿Por qué tenemos cuevas que vivir? ¿Por qué tenemos que sufrir? 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Nos trata de explicar por qué hay el sufrimiento. Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les esté pasando. ¿Qué dice?
no te sorprendas. No te tiene que sorprender la pandemia. No te tiene que sorprender la angustia que estás viviendo. No te tiene que sorprender la tristeza que estás viviendo. Por favor, no te sorprendas. Como si alguna cosa extraña te esté pasando. No, del fuego de la prueba. Yo quisiera en esta hora darles tres respuestas para la pandemia. Tres respuestas para el sufrimiento. Tres respuestas para la ansiedad. Tres respuestas para el estrés. Tres respuestas para el cáncer. Tres respuestas para la muerte de un accidente, de un ser amado. Tres respuestas. La pregunta es, ¿por qué no tenemos que sorprendernos? No te sorprendas. Número uno, porque Satanás está obrando en este mundo. Él es el gestor de todo esto. ¿Por medio de seres humanos quizás? Sí, es posible. Pero Él es el gestor del sufrimiento. Él es el que impulsa. Y no lo digo yo, dice Apocalipsis 12:12. Regocíjense por eso, cielos y los que en ellos habitan. ¡Ay de la tierra y del mar! El diablo bajó contra ustedes rebosante de furor, pues sabe que le queda poco tiempo. Él está obrando en este mundo para confundirte, para quitarte el gozo del Señor, para colocar estrés, depresión, sufrimiento, porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, ¿por qué no tenemos que sorprendernos? Porque Satanás está obrando en este mundo. ¿Cómo enfrentar el sufrimiento, pastor? ¿Cómo enfrentar la cueva que estoy viviendo? 1 Pedro 5, 8 y 9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes. ¿Cómo? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. A veces cuando uno tiene problemas, cree que es lo peor que puede pasar, que nadie sufre como nosotros. Déjame decirte, hermanos, hermana querida, que hay personas, hay hermanos en otras partes del mundo que en este momento están entubados, que en este momento están desahuciados, que en este momento están luchando por respirar, por vivir. Resiste, confía en Dios. Entiende que muy pronto estaremos en casa, muy pronto se terminará esto, pero Satanás está como león rugiente porque sabe que le queda poco tiempo. Número dos, o quizás un versículo más, para aferrarnos a esta promesa. 1 Pedro 5, 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, qué linda noticia, solo es un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar y nos va a establecer. Él mismo, no es toda una vida, no es que esta pandemia va a durar toda una vida, no es que este sufrimiento va a durar toda una vida, solo un poco de tiempo. Tu enfermedad será un poco de tiempo. Persevera, Dios está al control. Todo sufrimiento para los hijos de Dios, hermanos, es para perfeccionarnos. Es para hacernos crecer. Y vamos a ver la segunda razón por la cual no debemos sorprendernos. No debemos sorprendernos por el sufrimiento si Dios está en el proceso de purificar nuestras vidas del pecado. El fuego, la cueva, los problemas tienen un propósito. Jeremías 9:7 dice, por eso yo, el Señor Todopoderoso, digo, ¿qué otra cosa puedo hacer con mi pueblo sino ponerlo al fuego para refinarlo? Dios permite tu sufrimiento porque tiene un propósito. El oro, para que brille, tiene que ser sometido no al agua, no a otras perlas, al fuego. Mientras más fuego, más brillo. Mientras más pruebas, más preparado estaremos para el reino de los cielos. Y eso no quiere decir que tenemos que vivir una vida cristiana de problema en problema, hermanos. No es que soy cristiano, son pruebas, todos son pruebas. Muchas de las pruebas son evitables.
Muchas de las pruebas de las enfermedades, el 75% de las enfermedades dependen de ti, de mí. Ni siquiera ni de Dios ni del diablo. ¿Sabías tú? Para eso Dios nos dio un mensaje de salud. Para eso Dios nos dio los 8 remedios naturales. Y para aquellos que están conectados, los 8 remedios naturales. Busca el agua, el sol, el ejercicio, la confianza en Dios, una nutrición equilibrada, el aire, el descanso. Mis queridos hermanos, Dios es maravilloso. Dios nos está probando. Esta cita es extraordinaria. Yo quiero que la leamos juntos. Dice: Dios me ha mostrado que Él dio a los suyos un cáliz de amargura que beber para limpiarlos y purificarlos. Es un trago muy amargo, pero ellos pueden amargarlo mucho más con sus murmuraciones, con sus quejas, con sus lamentos. Quienes lo reciban, quienes no lo reciban, deberán de beber otro trago, porque el primero no tuvo en su carácter el efecto accionado. Otra prueba. Y si el segundo tampoco recibirán los necesarios a fin de conseguir el efecto deseado. Y si el segundo tampoco no reaccionamos, vamos a recibir otros. ¿Por qué? Porque Dios tiene un solo propósito. Un solo propósito: salvarte. Y Él va a hacer de todo. Si fue capaz de enviar a su hijo, ver morir a un hijo. ¿Acaso hay cosa más triste que ver morir a un hijo? Solo hay que vivirlo. Él va a hacer todo. El efecto deseado, o serán dejados sucios, impuros de corazón. Entonces, hermanos, esta cita, ¿qué me está diciendo? Si tú tienes pruebas, si estás pasando por momentos difíciles, Dios te está purificando. Porque necesita que mi corazón y el tuyo esté preparado para ir donde no hay corrupción, donde no hay pecado, donde no hay amargura, donde no hay queja. Dios está purificando nuestra vida. Malaquías 3:3 dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiarán los hijos de Leví. Los afinará como a oro, y como a plata traerán ofrenda a Jehová con justicia. Dios está afinando su pueblo. La pandemia es una gran oportunidad de Dios. Tu enfermedad es una gran oportunidad de Dios para purificarte, para limpiarte, para embellecerte, para prepararte para el reino de los cielos. Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Él conoce nuestra vida y Él permite que Satanás, tal cual lo hizo con Job, que avance, 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 pero Él sabe hasta dónde podemos soportar. Y en medio de las pruebas y las preocupaciones, Dios está. Tercer y último punto: no nos debemos sorprender por el sufrimiento si Dios está podando para que llevemos mayor y mejor fruto. Juan 15:2 dice: toda rama que en mí no da fruto, la corto, pero toda rama que da fruto, la podo. ¿Para que dé qué cosa? Más fruto. Mis hermanos, Bruce Wilkinson dijo: si usted está pidiendo a Dios que lo bendiga abundantemente y lo haga semejante a Él, le está entregando las tijeras podadoras para que pueda podar. ¿Han podado alguna vez? Todo acto de podar, toda acción de podar es dolorosa, porque hay corte, hay dolor. No le puedo colocar una cremita a la rama, tengo que cortar. ¿Y cómo queda? Fea, pelada, vacía, sin hojas. Pero después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese árbol? ¿Qué pasa con esa flor? ¿Qué pasa con esa planta? Reverdece, crece. Para eso Dios nos está probando. Ahora, ¿cómo podemos pasar por el fuego, pasar por la cueva sin desanimarnos? Hermanos, no hay otra manera. Llegando a conocer a Dios plenamente, viviendo una estrecha comunión con Dios por medio de una vida de permanente oración. ¿Ustedes creen que Daniel es diferente a nosotros? Ser humano igual, con inclinaciones, con tentaciones. Imagínate estar con 3 gobiernos,
¿cuántos sueldos, cuántos retiros pudo haber con tan solo una firma, con tan solo un consejo, con tan solo unirse a esos dos sinvergüenzas presidentes que habían a su lado? Pero él se mantuvo firme porque era un hombre de oración, era un hombre de convicción, era un hombre que tenía su experiencia con Dios, su acción de adoración permanente, real, viva, no de palabras, un hombre de hechos, un hombre que vivía tres veces al día. ¿Y eso qué quiere decir? Permanente oración, comunión permanente. Quizás en esta noche podemos decir, hermanos, Padre, nos sentimos temerosos con el pensamiento de que el dolor es parte de tu santo propósito. Parece ser una contradicción de todo lo que estamos viviendo. ¿Cómo es posible que Dios permita esta pandemia? Abre nuestros ojos para que podamos ver y entender tus propósitos, tus métodos. Concédenos el valor para seguirte sin importar el costo. Mis hermanos, ahí les presento a Daniel. Dice la Biblia que hubo un ángel que vino, cerró la boca de los leones. Daniel, ¿qué hizo toda la noche, hermanos? Hablar con Dios. ¿Ustedes creen que no tenía miedo? Claro que sí. Me encantan los leones, pero me encantan lejos. Porque dan temor. Tan solo el sonido que emiten estremece. Imagínense cuántos leones habrían ahí. Y le daban vuelta y le daban vuelta porque no se desmayaron. Dice, no recibieron un golpe. Dice que la boca se cerró. Pero respiraban y miraban a su presa. Mis hermanos, a veces uno piensa y dice, qué interesante lo que el pastor habla. Claro, como él es pastor, como él tiene trabajo asegurado, como tiene una familia, ese no es mi caso. Déjame decirte, hermanos, que todos tenemos nuestra cueva. Detrás de cada uno de nosotros hay una historia. Pero en cada historia, Dios siempre ha estado presente. Desde mis 20 años yo sirvo a Dios. Lo sirvo con todas mis fuerzas. Pero yo nunca me imaginé que a los 4 años de casado, me casé a los 24 años, casi cumpliendo 25. Con toda la ilusión de servir a Dios. Pero un día, hermanos, un cáncer llegó al cuerpo de mi esposa. Luchamos intensamente porque con 28 años quedó imposibilitada nunca más de tener un hijo. Mi hijito tenía tan solamente 5 meses. Me transformé de padre y madre de mi hijo porque fueron 14 años de lucha. Cáncer de ovario. Después de algunos años, luchamos con quimioterapia, con radioterapia. Se invirtió todo. Pero un día volvió el cáncer. Pero esta vez fue cáncer de estómago. Le quitaron el estómago. La primera vez le habían quitado 6 órganos. Ahora le tuvieron que quitar su estómago. Y vivir sin estómago. Tomar un vaso en una hora. Un vaso de agua. No soportar el frío. No soportar el calor. Fueron días de mucha agonía hasta el día cuando los médicos me dijeron, José Luis, el cáncer está en los huesos. Le dije a Chile, a la iglesia en Chile, hermanos, pastores, yo me tengo que ir. Porque hay una esperanza aquí en San Antonio, Texas. Dicen que hay una doctora que me la puede sanar. Valía mucho, mucho dinero. Vendimos todo lo que teníamos. Y nos vinimos con una ilusión. La iglesia me estaba apoyando en lo que podía Sudamérica. Pero nos vinimos. Era un tratamiento de 8 meses. A las 6 semanas. Ella no soportó.
Y hermanos, ahí estuve en mi cueva. Me acuerdo que uno de los leones se llamaba quimioterapia. Otro de los leones se llamaba radioterapia. Otro de los leones se llamaba cirugías tras cirugías. Más de $120,000 invertidos. Y murió en mis brazos, en la frontera. Tuve que salir de Estados Unidos porque no alcanzaba. Sin seguro, ustedes saben cómo es. Y ahí en Reynosa, ella descansó. Esa noche última, yo estuve como Daniel en esa cueva, sin poder entender. ¿Cómo es posible? Un pastor que dio su vida por Dios, un matrimonio que lo único que hacíamos era servir al Señor. Y ella murió. Aparentemente, hermanos, esos leones me estaban comiendo. Quedé solo, viudo con 44 años, con dos hijos adolescentes, después de haberlo invertido gran parte, casi todo lo que tenía. ¿Qué hacer? Pero no fue un cáncer de 2-3 meses, 14 años, hermanos, luchando de hospital en hospital, de quimio, de radio, de esperanza, de tumores, de tristeza, de dolor y ahora de muerte. En ese momento no lo entendía, pero han pasado 5 años, hermanos. Dios permite todo con un propósito. Yo siempre digo que yo estoy aquí por la gracia de Dios. Yo estoy sano y vivo y no enloquecido con tanto dolor, solo por ese Dios. Me preguntaron cuando llegué uno de ustedes, pastor, ¿qué mensaje nos va a dar? Yo tan solamente les dije, he venido a hablarles de un Dios que sana y que restaura. Un Dios que levanta, que te saca, cualquiera que sea tu fosa. Pasó el tiempo y decidí venirme a los Estados Unidos. Volví a Chile. Allá tenía mi trabajo, tenía todo, pero al mismo tiempo no tenía nada. Me presenté en la embajada y casi la mayoría de ustedes ha vivido lo que yo he vivido. A los 6 meses que me había presentado pidiendo visa para salvar la vida a mi esposa, me presento en la embajada nuevamente. Y me mira, y ustedes no me van a creer, me tocó el mismo agregado consular de hace 6 meses. Y cuando lo veo, le digo a mis hijos, o Dios obra o hasta aquí llegamos. Porque se presentaba un viudo con 2 hijos queriéndose ir a Estados Unidos. ¿Para qué? Claro que era para quedarse. Y lo que menos quieren ellos es que uno se quede, ¿sí o no? Y me dice, ¿casado? ¿Soltero? Viudo, le digo. Y cuando le digo viudo, levanta la cabeza, me mira, hermanos, y se acuerda de mí. Lo siento mucho, señor Cabrera, pero hizo todo lo posible por salvar la vida de su esposa. Hice todo, fui fiel hasta la muerte. No debe nada en los Estados Unidos, nada, todo pagado gracias a Dios. ¿Y para qué quiere ir a Estados Unidos? Quiero rehacer mi vida, quiero estudiar, quiero sanarme. Me miró y me dijo, bienvenido a los Estados Unidos. Estuve aquí 11 meses sin trabajo, pero con un Dios que me sostuvo en mi cueva, con una iglesia como ustedes que me sostuvo. Hice 17 campañas en un solo año, soñando un día con volver al ministerio. Y Dios me tomó, me dio el privilegio de volver al ministerio. Y después de algún tiempo,
sanó mi corazón y me dio la oportunidad de conocer a esta gran mujer. Una mujer que me estuvo esperando por 38 años, que estaba sirviendo al Señor en Colombia 22 años y que ella nunca pensó que en su cueva de soledad Dios tenía un plan para su vida también. Fui a Colombia y me la traje. Y ella es ahora mi motor, mi mano derecha, mi izquierda. Mis hijos tuvieron una madre. Y solo una. Pero ella está cumpliendo el papel de la persona que ya no está conmigo. Todo lo que ustedes ven ahora, y le rindo tributo a ella también. Ella es la que me ayuda con los PowerPoint, con todo el diseño. Al otro lado de la cámara están mis hijos. Mi hermano, que fue un ángel para mí, que me dio la mano. Ahí estando en el pozo de los leones, en el pozo de la viudez, del fracaso. Porque ¿cómo se siente un pastor de entregar su vida al Señor todo el tiempo y enfrentarse a estos leones, hermanos? Normalmente estamos acostumbrados a ver leones en la vida de los hermanos, pero los pastores también sufren, los pastores también lloran, los pastores también tenemos cuevas. Pero tanto a mi cueva y a la tuya, Dios puede sacarnos. Dios puede cerrar la boca de los leones. Él lo va a hacer. ¿Cuál es el nombre de tu león? ¿Cáncer? ¿Divorcio? ¿La muerte de un hijo o de una hija? ¿Tus finanzas? ¿Tu soledad? ¿Tu pasado? ¿Ese divorcio que no puedes superar? ¿Cuál es tu león? En el nombre de Jesús, yo quiero decirte, si tú le entregas tu vida a Dios, Él tiene el poder para cerrar cada boca, a fin de que tú no seas tocado, a fin de que tú seas restaurado. ¿Cuál es tu cueva? Mira al cielo como hizo Daniel. De allá viene nuestro socorro. No hay más camino. Y en esta hora, donde quiera que estás, te quiero presentar a ese Dios vivo, a ese Dios que restaura. Y cómo son los caminos de Dios tan grandiosos, hermanos. Ahora te estoy predicando, te estoy mostrando en teoría y en práctica que Dios es real, que Dios es verdadero, que Dios puede restaurar tu vida, tu corazón, tu pasado, tu presente. Y quiero invitarte en el nombre de Jesucristo a reconsagrar tu vida. Estamos en el tiempo final, estamos en la historia final de este mundo. Ya falta poco, y el punto central será siempre la adoración, la ley de Dios. Pero si en esta noche no nos consagramos, no entregamos nuestra vida al Señor, cuando las pruebas lleguen, hermanos, será difícil. En el nombre de Jesucristo, no importando cuánto es, cuál es tu cueva, ni el tamaño, ni la boca de los leones que te están devorando en esa depresión, en ese estrés, en esa ansiedad, en ese fracaso. No quieres entregarle tu vida a Jesús. No quieres decirle a Dios: Señor, gracias, porque tengo una cueva, pero tu ángel está conmigo. En el nombre de Jesucristo, hoy es el último llamado de esta serie. Pero yo no sé si es de tu vida y de la mía. Y si fuese así, no dejemos desaprovechar la oportunidad.
Yo quiero en el nombre de Jesucristo invitar a esta iglesia amada, a la presencial y a la que está virtual, a reconsagrar sus vidas a Dios y a entregarle su corazón al Señor. Cada día es una oportunidad para salir de esa cueva, porque es la cueva de la esperanza. ¿Quieres hacerlo? Yo quiero invitar que vengan aquí, manteniendo las distancias, todos aquellos que quieren salir de esa cueva, y también que vengan aquí aquellos que se van a bautizar, aquellos que quieren entregarle su vida al Señor. Vengan, vamos a confirmar cada decisión y vamos a orar. Y ahí en casa, únanse a nosotros. Si hay alguien que está en casa que quiere ser bautizado, que quiere salir de esa cueva, por favor coloque ahí: pastor, hoy quiero entregar mi vida al Señor. Si estás en Houston, mañana aquí habrá a las 11 de la mañana un bautismo. Ahí tú estás viendo un teléfono, llámame, contáctame, y que nada ni nadie impida que Dios te saque de esa cueva. Y a los que están aquí, Dios conoce tu cueva, Dios conoce el tamaño de tus leones, pero recuerda, el ángel de Jehová va a cerrar esas bocas para que tú sigas viviendo con esperanza. Padre, gracias por esta promesa. Gracias por tu palabra. Gracias porque eres un Dios real, que reconstruye vidas, que nos levanta de la muerte y nos da vida y vida en abundancia. Tú conoces nuestra cueva, Padre. Tú sabes el tamaño. Tú sabes las amenazas que tenemos, los traumas, las tristezas. Queremos entregar nuestra vida a ti, pidiéndote un milagro en nuestros corazones. Señor, te lo damos todo. Clamamos porque ese ángel cierre la boca de ese león llamado cáncer, de ese león llamado divorcio, viudez, orfandad, de ese león llamado virus, llamado pandemia, llamado soledad, llamado crisis financiera. Ayúdanos a ver con esperanza, porque tú eres el Dios de la esperanza. Te entregamos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Un feliz sábado para todos. Que Dios les bendiga, y mañana estaremos juntos para seguir disfrutando la transmisión en vivo desde las 10:30, y a los hermanos que asisten aquí en la escuela sabática a las 9:30. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Compartan este mensaje. Si este mensaje te ayudó, compártelo en este momento. Que Dios bendiga sus vidas. Un feliz sábado. Dios les guarde. Dios les bendiga. Caminos hay sin ti.
pase.